Diarrea en perros y gatos. Tanto perros como gatos tienen sistema digestivo mucho más todoterreno que el del ser humano. Sin embargo, la domesticación ha provocado que se acostumbren a una serie de alimentos muy delimitados y que incluso en ocasiones parezcan animales muy sensibles a los cambios o a las preparaciones. Lo cierto es que tanto en humano como en animales, la diarrea no tiene por qué ser un problema cuando es puntual y desaparece en poco tiempo. Si tu perro o gato tiene diarrea, probablemente lo que ocurra es que ha digerido mal un alimento y su estómago puede que esté algo más sensible. Pero en sí mismo una deposición así no es motivo de preocupación. Sin embargo, concretamente en cachorros, puede ser más habitual de lo que pensamos. El sistema digestivo de perros y gatos bebés está todavía en desarrollo. Y además, que está adaptándose a la alimentación, puede ser más sensible a bacterias o nutrientes todavía desconocidos para su organismo. En el caso de los cachorros, que tienen además su sistema inmunitario en pleno desarrollo, una diarrea es algo menos preocupante que en mascotas adultas. Sin embargo, no debemos perderle ojo a su estado de ánimo o si está en proceso también y dura más de lo normal. Cuando un animal padece diarrea, lo que está exteriorizando es un problema de digestión, que puede ser producido por cuestiones leves, pero también por otros motivos más preocupantes. Un simple cambio en su alimentación producirá diarrea sin que en sí mismo ocurra nada que debamos preocuparnos. Muchas veces, cuando hay cambios, percibimos que el animal deja de estar interesado por comer o que sus deposiciones son distintas, incluso con diarrea. Los periodos de adaptación de los animales a los alimentos nuevos pueden durar un par de días. Sin embargo, es un proceso natural. ¡Ay, qué bello! Mire, nos convertimos en pet lovers acá en Hola El Salvador. Siempre los viernes con temas que sabemos que son de mucho beneficio para sus mascotas o para ustedes, para que puedan cuidarlos mucho mejor, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de la diarrea en perros y gatos y me acompaña el médico veterinario Enrique Colindres para hablar un poco acerca de este tema y viene muy bien acompañado, ¿verdad? Junto a Dana, que va a ser nuestra perrita estrella de esta mañana para enfocarnos, ¿verdad?, en cómo podemos cuidar mejor de nuestras mascotas. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Realmente este tema es bastante importante porque es bien común y a veces como propietarios no sabemos qué hacer o inclusive no sabemos las causas y quizás uno causa bastante preocupación. Así es. Hablemos acerca de cuál es la diferencia de la diarrea en los perros y si es las razones son las mismas que cuando un humano tiene este padecimiento. Sí, casi siempre el motivo del por qué ocurren las diarreas en tanto los perros como gatos es bastante similar con los humanos. Podemos catalogarlas como de cuatro tipos, ya sea diarreas por origen bacteriano, diarreas por origen viral, diarreas por origen parasitario y de ahí las diarreas mecánicas, que normalmente son cuando hacemos los cambios de alimento brusco o de repente que el perrito o el gatito le damos algo fuera de lo normal de su dieta y automáticamente pues tenemos a provocar la diarrea. ¿Podemos identificar estas? ¿Cómo serían para nosotros saber identificarlas en el momento que lo veamos y decir de esto se trata? Realmente es un poquito complicado poder diferenciarlas por medio de sintomatología porque son bastante parecidas. A veces que una diarrea viral o una diarrea de origen bacteriano te puede provocar heces con sangre o cuando hay mucha cantidad de parásitos también puede haber moco en las heces. Entonces realmente nos apoyamos bastante del general de heces para ver el motivo del por qué o cuál es el agente etiológico que está provocando la diarrea. ¿Puede llegar una diarrea a ser mortal en nuestras mascotas? Sí, puede bastante, porque recordemos que como la diarrea es cuando el intestino grueso no está realizando una buena absorción, entonces por ende puede ocasionar una buena descompensación en la mascota, una buena deshidratación y sí, puede comprometer la vida de los perros como los gatos, ya sin dado caso no los tenemos a tratar, porque casi siempre cuando hay problemas gastrointestinales, estos van acompañados de vómitos y los vómitos sí descompensan bastante en las mascotas. ¿Qué síntomas vamos a ver además de la diarrea en nuestras mascotas? Normalmente cuando hay problemas de diarrea en los perros, aparte de las deposiciones aguadas, ¿verdad? A veces hay decaimiento en los perritos, digamos un perrito que es súper eléctrico, de repente lo vemos decaído porque casi siempre estos tipos de problemas van acompañados de fiebres. También la falta de apetito. Otro también, a veces que de repente le escuchamos como chillar un montón las tripitas, decimos como propietarios. También a veces
tiende a pasar de que la ingesta de agua también a veces tiende a disminuir bastante cuando hay algún tipo de... O a veces al contrario. Entonces a veces ellos empiezan a tomar más agua de lo normal. Pero casi siempre el decaimiento, la falta de apetito y las deposiciones con heces con sangre son como de los principales síntomas que nosotros podemos identificar como propietarios. El saber de que nuestro perro, nuestro gato le pasa algo. ¿Y qué es lo que debe de hacer entonces el dueño ante ver cualquiera de estos síntomas, tanto en gatos como en perros? En primer lugar, pues no automedicarlos, porque a veces tenemos como la... a veces nos han llegado a la clínica que nos dicen, doctor, mire, le di Pepto-Bismol, doctor, mire, le di Alka-D para que se tapara. Y realmente lo primordial es llevarlo al veterinario, porque tenemos que saber la causa del porqué la diarrea, porque así nosotros vamos a poder dar el tratamiento adecuado, ya sea si es un antiparasitario o si es antibióticos, ¿verdad? Pero sí, y normalmente casi siempre recomendamos que los mantengan hidratados, sueditos orales podemos ser como una opción para poderlo estarle dando a nuestra mascota en lo que lo llevamos al veterinario, pero de lo contrario sí no recomendamos automedicarnos, sino que irnos automáticamente para que se le hagan los exámenes correspondientes. Los sueritos orales de consumo humano, eso sí no hay problema si nosotros se los... No hay ningún problema. Es más, nosotros son los sueros que recomendamos, ¿verdad? Para, dependiendo el tamaño del perro, pues nosotros recomendamos... Yo he visto, por ejemplo, en polvo, suero. Sí, los sueritos de la Ancalmo, creo que son la marca, si no me equivoco. Esos también los podemos recomendar, ¿verdad? Para mantener hidratada a nuestra mascota. Ok, perfecto. Hablemos un poco acerca de cuál sería entonces el procedimiento que se llevará a cabo cuando yo ya llevo a mi mascota al veterinario por las razones de esta diarrea. Ok, bueno, en primer lugar nosotros examinamos, casi siempre hay dolor abdominal porque hay inclusive producción de gases. Entonces, sí, el abdomen normalmente está inflamado, la palpación, pues ellos manifiestan como un encorvamiento que es un signo de dolor. Automáticamente pues tomamos temperatura para ver si no hay fiebre, tomamos un examen de sangre, mandamos al laboratorio también una muestra de heces para realizar el general de heces, y ya en base a eso pues ya normalmente casi siempre aplicamos medicamentos de amplio espectro para empezar a contrarrestar la diarrea a partir de ese momento. Ya una vez obtenemos los examencitos, pues ya nosotros ya procedemos a dar el antibiótico adecuado. Casi siempre para iniciar los protocolos, casi siempre empezamos con medicamentos endovenosos e hidratación por el mismo tema de la descompensación que puede ocurrir. Eso le quería consultar, ¿en qué momento pues será necesaria una intravenosa para poderle dar ese suero o lo que coloquen también los veterinarios en las mascotas? Casi siempre cuando hay demasiadas deposiciones, como más de 5 deposiciones al día, ya nosotros ahí consideramos, hey, la mascota sí necesita hidratarse o si ha estado con vómitos. Sí, porque los perritos uno no le puede decir, toma agua y me va a hacer caso, ¿verdad? Exacto. Y no, y aparte que cuando, porque normalmente siempre van acompañadas de vómitos, mientras el pacientito no logremos controlar el vómito, no podemos dar nada oral. Por ende dejamos que controles hasta 3 días, inclusive 3 visitas seguidas al veterinario para poder poner medicamento intravenoso y así poder controlar el vómito, y una vez controlado pues ya damos el tratamiento adecuado para casita. Hemos visto también que a veces los perros reaccionan ante ciertos malestares comiendo grama. Exacto. Entonces, ¿dejamos que el perro haga esto o me lo llevo inmediatamente? Normalmente a veces cuando comen gramita hay algún tipo de acidez. Entonces, pues ellos comen, automáticamente vomitan y hasta ahí queda. Pero a veces lo vemos como recurrente, ya cuando es como algo muy recurrente, o sea, demasiado seguido en la semana, digámoslo así, o demasiadas veces en la semana que come gram y vomita, sí es bien importante prestar atención, porque a veces no puede ser una gastroenteritis como tal, sino que una gastritis quizás que se esté formando en nuestra mascota por tiempos muy distanciados en la alimentación. Podemos hablar acerca de los parásitos. ¿Esos pueden llegar a causar diarrea tanto en perros como en gatos? Claro, claro que sí. Es bastante común este tipo de diarreas ocasionados por parásitos, porque a veces como propietarios se nos va el seguir como los programas respectivos de desparasitación. Recordemos que la desparasitación, aparte de mantener protegida a nuestra mascota, también nos mantenemos protegidos nosotros como propietarios. Normalmente las desparasitaciones las estamos realizando cada 4 meses, cada
3-4 meses, dependiendo la zona o en el entorno en el que el perro o el gato normalmente se desarrolla. Pero sí es bien importante no descuidar el tema de las desparasitaciones, porque inclusive cuando en el general de heces que hacemos, a veces nos salen reportados parásitos, recomendamos a los propietarios, también la familia debe desparasitarse. Porque, y también si estos, ya sea el gato o el perro, conviven con más animales, recomendamos que las desparasitaciones sean siempre al mismo tiempo todos. Porque a veces pasa, desparasitamos uno, pero el otro está infectado, entonces hay una reinfección constante. Por ende, si tenemos más de una mascota, las desparasitaciones sí recomendamos que tienen que ser todos al mismo tiempo. Ok, y supongo que esto si los parásitos ya llegan a causar una diarrea, es porque ya es bien alto el problema. Exacto, ¿verdad? Ya hay una alta carga parasitaria, inclusive eso es bastante común, más que todo en los cachorritos, en los que vemos como panzoncitos. Uh-huh. Entonces, inclusive a veces pueden ocasionar shock anafiláctico por la alta cantidad de parásitos que estos tienen, o se pueden haber que hasta convulsiones en perritos, ¿verdad? Por la descarga de toxinas que producen estos parásitos a la hora de administrar un desparasitante. Por ende, es bastante importante, o sea, no debemos descuidar el tema de la desparasitación. Hablemos acerca de la aparición de sangre en diarrea. A veces puede ser solo sangre. ¿Qué hago, doctor? Bueno, normalmente cuando hay una sobrecarga de... cuando hay aparición de sangre, perdón, es por dos razones. Bueno, por tres, la verdad, realmente. A veces puede ser por una sobrecarga viral, ¿verdad? Porque a veces el parvovirus, el coronavirus, son de las enfermedades virales que ocasionan diarreas con sangre. También una infección gastrointestinal producida por bacterias, por la alta cantidad de bacterias o parásitos. ¿Qué hacer en estos momentos? Pues llevarlos de inmediato al veterinario. No hay como, mire, dele tal cosa, ¿verdad?, para que ellos dejen de ser diarrea con sangre. No, lo que pasa es que tenemos que controlar a la gente que está ocasionando esa diarrea con sangre, disminuirlo para que las heces con sangre vayan desapareciendo. Normalmente también se indican que debemos de dar dieta blanda en esos momentos. Hay dietas medicadas específicas para problemas gastrointestinales, perdón, cuando hay este tipo de diarreas, o recomendamos nosotros dietas caseras para que el perro y el gato no sientan pesada el alimento. Normalmente cuando hay ese tipo de problemas, debemos de retirar el concentrado como tal, la comida sólida, y solo nada más quedarnos con la dieta blanda. Y si hablamos respecto al color, yo sé que muchas veces son temas que a muchas personas, claro, tal vez les suena un poco difícil platicarlas, pero es importante conocer. El color también supongo que es muy importante, no solamente el, exacto, hecho de sangre, pero sabemos que hay un color que puede significar que esté un poco más sano y otro que sea totalmente, exacto, grave. Exacto, sí, normalmente el color café oscuro es el que nosotros nos indica, pues es un color normal en las heces. A veces cuando es un color negro nos puede indicar que puede haber algún tipo de sangrado interno, a veces en cuando hay perros con gastritis o gatos con gastritis, obviamente como hay un sangrado, como hay una úlcera gástrica, hay un sangrado interno, automáticamente pues las heces tienden a salir de color negro. A veces también cuando son heces de origen parasitario pueden ser de color mostaza, o inclusive cuando son heces grises, ahí sí debemos de poner más atención, porque a veces pueden haber un problema en páncreas. Entonces, wow, cada uno de esos de los colores sí debemos... Por eso nosotros en la consulta siempre preguntamos, ¿qué color es? O, mire, le tomó una foto, porque es bien importante para nosotros, porque así ya podemos decir, aparte del hemograma o general de heces, vamos a realizar tal examen para poderle atinar a realmente qué es lo que está ocasionando el color de esas heces, o por qué el perrito está haciendo de esa manera. Sí, la verdad que es un tema sumamente amplio y que es importante uno conocer y saber cómo actuar. Muchas veces nos queremos llevar de, no, yo voy a resolver esto, yo le voy a dar tal cosa, y no, ya escuchamos aquí, lo único que aprobó el médico fue el suerito, ¿verdad? Es lo único. Porque la diarrea pues deshidrata. Entonces eso ha sido lo único aprobado, y lo demás inmediatamente llévelo al médico. Generalmente hoy las mascotas, tal cual como parte de la familia, tenemos a la mano, ¿verdad? Nosotros el teléfono del médico veterinario, exacto, y pues preguntar, tomar fotografías y enviarle para saber qué es lo que pueda estar sucediendo, y uno recordar qué es lo que este ha comido, ¿verdad?, ante todas estas situaciones. ¿Cuáles son los contactos también? Usted viene de parte de Veterinaria Tecana para, así que todas es, las personas lleven a sus perritos, puedan desparasitarlos, ya escucharon que es cada 4 meses, y así puedan hacer una consulta. Así es, nosotros tenemos 2 sucursales, una en Santa Elena y la otra en Santa Tecla, por el Centro Comercial de la Esquina, así que
Nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram como Veterinaria Tecana, y con gusto va a ser un placer poder atenderlos a cada uno de ustedes. Perfecto, y si quieren hacer citas, ahí están apareciendo los números telefónicos también, el 2246-4546 y el 7890-3428. Pueden preguntar por el médico veterinario Enrique Colindres. Muchas gracias. Para servirles, un gusto. Y gracias a Dana también. Nos dijo que tenía ¿cuántos años? Dana ya está a punto, 14 años, ya es toda una señora. 14 años, imagínense, una perrita demasiado preciosa, bella. Así nosotros vamos a continuar con más de Hola El Salvador. ¿Por qué los perros comen pasto? Seguramente en los paseos diarios con tu perro te habrás fijado en que en ocasiones comen pasto o grama, pero no te preocupes, es un hábito normal, aunque por naturaleza sean carnívoros. Es tan normal que los lobos, los ancestros de los perros, también comen plantas. Estas son las posibles causas, y es que puede ser por dolor de estómago. Si tu perro tiene malas digestiones o algo le ha sentado mal, es probable que coma pasto para provocarse el vómito y limpiar de esta manera su estómago. También lo hará si por accidente comió un cuerpo extraño como una pelota o una piedra. El césped es una sustancia irritante que provoca un engrosamiento en la pared digestiva y aumenta la secreción de líquidos, por lo que finalmente se vomita. Incorporar nutrientes y minerales a la dieta. El pasto aporta fibra, ingrediente muy efectivo para conseguir buenas digestiones. No significa que en su dieta diaria le falten nutrientes o que no sea completa y equilibrada. Sencillamente los perros buscan hierba como un instinto natural o como instinto natural de supervivencia. Puede ser también por hábito evolutivo. Comer pasto es un hábito heredado de los lobos, los ancestros de los perros, y es que incorporan césped o grama a su alimentación porque están evolucionando en una manera de añadir fibra y nutrientes a su dieta diaria como un sencillo hábito alimenticio. Si tu perro come hierba por afición de vez en cuando y no vomita, no debes preocuparte ni regañar su conducta, aunque sí tienes que estar alerta para asegurarte de que no ingiere plantas nocivas para su salud.